¡No puedo rendirme! ¡Debo salvar a esas personas! Thank you.
Esos simbiontes no se detendrán hasta que logren entrar. Me encargaré de estas cosas. ¡Quédense dentro del autobús! ¡No te me acerques! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Por favor, no me lastimes. Esta zona no es segura. Si no tienen a dónde ir, las puertas de Fist están abiertas para todos. Gracias, Spider-Man. Oh, mi vida pasó frente a mis ojos. Miles, tenemos que hablar. Ni me lo digas. Hay nidos por todas partes. Te envío las coordenadas. Listo. Ten mucho cuidado con eso, bro. Esto lo supera todo. Harry. Te encontraré, amigo. Te encontraré en algún lugar. Mejor me comunico con Miles antes de que esto empeore.
Ese traje no es alienígena, ¿sí? ¿Sabes? Es hora de un original de Miles Morales. Uno de uno. Se ve bien. ¿Qué sucedió, amigo? Harry tiene el meteorito. No pude detenerlo. Connors dijo que no podemos salvarlo y debemos... No puedo perderlo, Miles. No resistiré más. Vi a May cuando estaba... en tu cabeza. No es tu culpa, Pete. Ella quería salvarte. Bueno, a todos. Nunca pensó en ella misma. Ni en tener problemas al respirar. Si May... mi papá... si estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Querrían que ayudáramos. Que peleáramos. Harry sigue ahí dentro. Y pelearemos como nunca para recuperarlo. Llama al entrenador. Hay que dividirnos. Abarcaremos más terreno. Tú encuentra el meteorito. Yo eliminaré el nido. Entendido, Spider-Man. Es hora de empezar. Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. Comienza la cuenta regresiva. ¡Te asustaste, ¿verdad? Debo estar tras algo importante para ti a juzgar por cómo te defiendes. Esa voz. No deben llegar al corazón. ¿Cómo va todo, Spider-Man? Creo que ya terminé de despejar este nido. ¡Pero Pete! ¡Estoy oyendo voces! Yo también las oigo. ¡Sigue buscando ese meteorito! ¡No dejes que te manipule! ¡Ese no es Harry! Claro. Tienes razón. Avísame cuando termines. ¡Concéntrate, Peter! Más vale que funcione.
necesitamos. Sigue aquí. Por favor. ¿Qué demonios? ¿Dónde estoy? Estás en casa. Al fin estás donde debes estar. ¿Esto pasa cuando las personas se convierten en simbiontes? Aquí estás a salvo. Todos los que amas están a salvo aquí. ¡Mi cabeza! Debo hallar una salida. ¿Por qué te irías? Estamos aquí. Y tú también podrías. Tú, Peter. Nosotros. No pertenezco aquí, Harry. Y tú tampoco. ¡Vamos, Miles! ¡Vamos! Déjanos curarte. Tráenos a Peter. ¡Esa no es la forma, Harry! ¡Ya lo sabes! ¡Pete y yo te vamos a salvar de esto! ¿Haley? ¿Qué es lo que me estás mostrando? Únete a nosotros. Ya salí. Haley está en problemas. ¡Pete! Vi el meteorito. Está bajo la estación de metro de Harlem, junto al puente. ¡Voy para allá! ¡Pero espérame, bro! ¡Harry va atrás de ti! Tengo que ayudar a Haley, pero espérame. ¿Sí? Oye, retrocede. ¿Qué pasó? La mente colmena me atrapó. Tuve una visión del meteorito bajo la tierra. Presiento que algo anda mal. ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio, Pete. Dame unos 10 minutos. No puedes hacer esto solo. Claro. Llámame cuando termines. Lo siento, Mike. No puedo perder más tiempo. Ahí está la entrada al metro. Miles tiene que estar en lo correcto. Allí debe estar el meteorito. Solo debo despejar este puente. ¡Quédense en sus vehículos! ¡No dejaré que los lastimen! ¡Harry! ¡Venom! ¡Sé que estás ahí! ¿Se encontraste? ¡Sí! ¡Estoy aquí, amigo! ¡Ayúdanos! ¡Lo sé! ¡Resiste! ¡Voy en camino! ¡Vamos! ¡Están saliendo del túnel del metro! El meteorito debe estar bajo tierra. ¡Venom! ¡Vamos! ¡Háblame! Tengo que ir bajo tierra, pero no puedo abandonar a esta gente. ¡Ah!
No tengo tiempo para esto. Tal vez. No. ¡Vamos, Spider-Man! ¡Casi termino! ¡Harry! ¿Puedes oírme? Te encontraré, amigo. ¡Ya voy! Eso, el túnel del metro. Oye, ¿está todo bien con Hayley? Aún no, pero me debes algunos minutos. ¡Resiste! ¡Hayley! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba intentando salvar. Eres increíble. Me gustas mucho. Y creo que yo a ti. ¿Quisieras salir... tener una cita? ¿Eso es un sí? Tenemos una cita. Cuando todo esto termine. ¡Pete! ¡Voy en camino! ¿Pete? Soy Harry. Deja un mensaje. Hola, amigo. Hablé con el Dr. Connors. Dice que ya fuiste demasiado lejos, pero sé que no es cierto. Harry, metí la pata. Te causé un daño terrible. Tu sueño, nuestro sueño, de curar al mundo. Lo siento. ¿Estás aquí? Aquí estoy. Ya estás listo. Harry, no puedo. ¿Sí? ¡Quiero ayudarte, Harry! ¡Oh, no! Spider-Man, ¿dónde estás? ¿Fuiste allá abajo? Tenías razón. Tiene que estar aquí. Lo sé. Lo siento, no pude. Lo sé, Bruce. Buscaré una forma de entrar. ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! ¡Ah!
llegar hasta ese meteorito. ¡Estoy tan cerca! Amigo, solo necesito ese meteorito, ¿sí? Miles, no veo una roca. No. Espera, estoy cerca de ti. Gracias por venir, Pete. Queremos mostrarte algo. Harry, ¿qué estás...? Estamos curados. Libres, por fin. Les daremos el mismo regalo a todos. Pero te necesitamos con nosotros, Pete. No está bien. No nos podemos quedar aquí. ¿Estás bien? Debemos llamar a MJ. Sabemos dónde está el meteorito. MJ, tenemos que vernos en casa de May. ¿Qué está pasando allá afuera? Es el meteorito en el que llegó el simbionte. Lo está usando para transformar la ciudad. Sé dónde está. Lo vamos a robar. Debemos tener un plan. Está bien. Nos vemos en casa. ¡Cargaré de ellos! Los alienígenas están por todas partes. ¿De dónde salieron esos simbiontes? ¡Ah!
Viejo, estas cosas no se rinden. Aquí está el autobús. Debo salvar a esas personas de los simbiontes. ¡Espero no interrumpirte! ¡Nunca! ¡Acción! ¡Especial de dos héroes en camino! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Resiste un poco más! Pónganse a salvo lo más pronto que puedan. Otro nido. Ese último estuvo feo. Vamos a despejar esta zona. No puedo rendirme. Debo salvar a esas personas. Estarse preguntando cuándo este podcast se convirtió en uno de ciencia ficción. Ya les diré. Cuando la ficción se volvió realidad, ¿de quién?
Bien, finalmente lo descifré. Usa el mismo código y frecuencia que nosotros. ¿Alguien se robó nuestra tecnología? Para nada. La tenemos bajo llave, ¿seguro? O sea, a menos que haya otro Spider-Man allá afuera, pero eso es... Seguiré buscando. Tal vez si atrapas unos más, lo pueda averiguar. ¡Ese simbionte atrapó a alguien! ¡Aléjense! ¡Yo me encargo! Bien, despejado por ahora. La reserva de Central Park. El sistema de agua. Bombeando moco a todas partes. Añadiendo más y más gente a la mente de Colmena. Si esos simbiontes salen de Manhattan... Adiós, Tierra. Hola, planeta Moco. El meteorito es la fuente de todo el poder, ¿cierto? Crea moco, crea simbiontes. Pero no servía hasta que Harry lo reparó. Sí. Y ese acelerador de partículas es lo que lo dañó en un principio. Cortarle una parte con poca energía... Claro. ¿Y si le subimos al poder? Mucho más arriba de 11. Podría destruirlo. Y liberar a todos de la mente de la colmena. En teoría. Pero la reserva debe estar repleta de simbiontes. Y sabes que Harry no va a perder de vista la roca. A menos que vea algo que desee aún más. A mí. Ya sabes, solo como ejemplo. Harry siendo Harry. Cree que está curando al mundo, pero el sueño no está completo sin... su mejor amigo a su lado. Puedo atraer a Harry y alejarlo del meteorito. Y yo me puedo hacer cargo de los simbiontes. Mientras yo agarro la roca espacial. Como ejemplo gráfico. Muy bien. Enciende el acelerador. Adiós a la colmena. El mundo a salvo. ¿Comeremos churros? En teoría. Pete, lo que Connors dijo que Harry no tenía salvación. Si no puede salvarlo... No será necesario. Para... Ustedes dos destruirán la roca a tiempo. Curemos el mundo. De verdad, esta vez. ¿Que el meteorito está dentro de esa cosa? También Harry y sus amigos. Toma. Supuse que te sería útil un toque sónico. Están ahí parados.
¿Qué están esperando? No sé cómo agradecerles lo suficiente por todo. Vamos, hermano. Somos el equipo araña. Que nadie lo olvide. ¡Oye, amigo! ¿Te vas a sentar ahí a jugar con tu roca toda la noche? Somos tú y yo, Harry. Como siempre quisimos. Nuestro regalo por fin será tuyo. Pero esta es la cuestión. Tendrás que atraparme primero. Espero que quien haya arrojado estas bengalas sobreviviera. ¡Qué demonios! ¡Ayuda! ¡Ya voy! ¡Resiste! Oscar, y supongo que dejaron algo más que bengalas.